romance. Escucha, me siento, me hiciste más que de lo que más es. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Aló, me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina que ya está en el after party. Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer. Hay mucha demencia dentro de mi sistema, tiene lo que vamos a hacer. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party. Aló, me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina que ya está en el after party consumiendo la matina. Mira para acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y sobre todo me tiene caminando gambajo. No tenés que repetir porque a todita le he dado. A todas las puertas huye por mal encantado. Que este party no se acaba hasta que chelo esté vaciado. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada de nota. Soy tu fan cuando tú te pelo. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Si te cae, no le pares, no le pares, no. ¡Vamos! ¡Vamos!
Amor, el increíble. Pasa mi gente, ¿qué está pasando? ¿Estáis bailando todos en la casa? Estamos a viernes y el cuerpo lo sabe, brothers. Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a vuestra jodida casa. Bueno, señores, estamos como siempre una noche más de guerrotas. Tengo el placer de deciros que comienza el nuevo campeonato de HRT de Red Bull. Y como siempre, para mí es un placer. Y vamos a estar en directo.
directo, viernes y sábados cada 15 días, retransmitiendo este ultracampeonato que más nos va a deparar la organización de HRT, con muchas caras conocidas, con muchos pilotos, muchas escuderías, dos divisiones, y las dos divisiones estarán aquí, en Buen Rollito TV Millentix. Así que, como siempre, bienvenidos. Voy a echarle un vistacito al chat, que me ha pillado de sopetón todo y lo he tenido que preparar todo. Merci por ese follow, Oscar FG, bienvenido a tu casa, brother, bienvenido a Buen Rollito TV. Veo a mi Príncipe, veo al Culti también por ahí, veo a Johnny, veo al Espi. ¿A quién más veo por ahí? Veo a la Noelia, que le encanta los bailongueos de los viernes. Ahí lo estáis viendo, veo a Ángel Miki también, durísimo. Merci por el follow también a Olaf Martínez. Bienvenido a tu casa. Buenas noches, Lucky Lu. También veo por ahí. ¿Quién más veo por ahí? Veo a Frost Drift. Ahí lo estamos viendo. Apoyando ahí a tope a Fast People, a Pola. Merci por el follow. Mr. Cudillo, también lo he visto por ahí. Estamos dando los dos, dice Noelia. Durísimo. Buenas noches, mi brachito. Buenas noches, bienvenido a tu casa, mi hermano. Bienvenido a tu casa, mi brother. Hoy vamos a tener espectáculo. Estamos en este circuitazo de Monza. Circuitazo de Monza con su mítica chicane. Ahí lo estáis viendo, señores. Hoy nos desplazamos hasta aquí, hasta el circuitazo Autódromo Nazionale de Monza. Nos hemos venido directo, señores, para Italia. Y sin moverse de casa, flipa. 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 Bueno, pues ya estamos ready. Ahora sí que sí, estamos bastante ready para las guerrotas. Vamos, que estamos ready para la guerrota, dice Cudillo. Vamos, mi equipazo novato Team Racing Ceuta. Durísimo. Aquí todo el mundo viene apoyando a los suyos. Claro que sí, grande. Claro que sí. Bueno, están haciendo previsitas de conexión. Quedan 8 minutitos. 8 minutitos rapidísimos. Y por supuesto, bienvenidos a todos los nuevos. Bienvenidos a todos los nuevos al canal. Ese italianini que le damos a todos los idiomas. Tú flipas, tú flipas. Yo hago de todo, pero no sé de nada, Noelia. Ya lo sabes, mi hermana. Yo hago de todo, pero no sé de nada. Arrivederci, andiamo. Claro, yo lo que quiera. Yo soy international. International cachito. Soy un cachito de internacional. Vale, están haciendo predecitas de conexión, como hemos dicho. Empezará la carrera, empieza la cual y arranca y media al final. Al final va a arrancar toda y media, como hemos dicho. Oye, yo conozco a Alcala, dice que te conoce. Pero Cala está aquí. Cala es piloto, el piloto de SP Unión, ¿no? España, España Team. ¿Qué pasa, mi Bambi? Durísimo, buenas noches, mi hermano. El Bambi siempre está, si os dais cuenta, el Bambi siempre viene a los estrenos de campeonato, ¿eh? Hoy no se pierde ni una inauguración, Bambi. Bueno, realmente no se pierde ninguna carrera. Pero últimamente está bastante ready en las inauguraciones. Merci por ese follow, Ampodeda. Bienvenido a tu casa, bienvenido a Buen Rollito TV. Hombre, claro que conocemos a Cala, Cala es... ¡Ah, mi Cala! Mi Cala de HRT, decís el piloto. Pues mi Cala ahora mismo no me suena. O sea, que me conoce en persona, entonces, ¿quieres decir? No entiendo nada, tío. Espi, me está haciendo el lío, hermano. Te lo juro, me está haciendo el lío, brother. Ya estamos empezando, tío. Me estáis haciendo la 13-14. Intento estar siempre aquí. Me siento bien en este canal. Eso me gusta, mi Bambi, hermano. Y espero que te sientas bien siempre. El día que no te sienta más, me lo dices. Me lo dices sin problema, como tiene que ser. Buenas noches, mi Briole. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido a tu casa, brother.
Por supuesto, mis dedos, tus chicos de Latinoamérica están aquí y están mejor que en brazo. Están mejor que en brazo. ¿Pero eso dice de qué? ¿De que me conoce en persona o de que me conoce de aquí del Gran Turismo? De correr en la... en la Demon, perdona, que no había leído. De correr en la Demon. Ah, pues sí. Pero antes se llamaba de otra manera, a lo mejor, podría ser. Y si no, pues no me acuerdo, tío. Si es que he visto a 400 millones de pilotos ya. En estos 4 meses he visto a 400 millones de pilotos. Cuando llevo un año ya, flipa. Cuando llevo un año alucina. Merci por ese follow, Luca. De los Demons, sí, en los Demons. Puede ser, puede ser. Muy, muy probability. Te diría que seguro, directamente. Ahí empecé. Ahí las Chávez Racing Team fueron las primeras, en enero. Y aquí estoy ahora, que no me dejan ni dormir. ¡Ah! De Cala D. Claro, claro que sé quién es, Ganes. Claro que sí. Claro que sí, mi hermana. Ahora sí. ¿Ves? Por mi cala no me sonaba de nada. De Cala D, sí. De Cala D, sí. Ah, sí, sí. Buen rollito de botines para compartir. Buenas carreras, buena gente y hasta sonrisas para compartir. Pedazo de copia. Pedazo de copla. Grande Ángel Miki. Grande Ángel Miki. De Cala D. Claro que sí, cabrón. Vale, pues vamos a hacer un repasito, señores. Vamos a hacer un repasito. Espi, confírmame por favor por el chat un dato que no tengo muy claro. Si estás ahí en el directo, ¿la quali es con el tiempo de la izquierda o le dan a iniciar clasificación? Me gustaría saber ese pequeño dato, porque veo muchos parados. Entiendo que le darán a iniciar quali, ¿no? No, estás con él en el audio. Ah, vale, vale. Mándale recuerdos. Abrazaco súper fuerte de cachito para él. Cojones. Durísimo, cara. Vamos a hacer un repasote a los nombres de la parrilla. Mientras se inicia o no se inicia esta quali. Mientras sabemos y no sabemos. Es una pena haber quedado pegado en las pruebas. Oh, te has quedado parado, hermano. Hostia, Luca, no me digas, hermano, tío. Vale, señores, pues tiene pinta de que esto va a ser quali, ¿no? Espi, confírmame si ya es la quali, brother, o si es con el tiempo de la izquierda iniciamos quali. Vamos a hacer un toque, un repasito, mi Gentix, a esta parrillota, pero como lo hacemos en buen rollito TV. Vale, perfecto, 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 me gusta, me gusta. Vamos a hacer un repaso, ¿ok? Yo. Oh. Viene y va otra vez. Primera posición, Uri 22B. Ok, estamos en buen rollito, te mola. También vemos en pistas de Fast People en la cola. Pero qué bueno, alucino. Ha llegado Polpa de Fast People argentino. Pero qué bueno, Teti, con razón. Y lo sigue muy de cerca, Carlos León. Ok, no falla, el cachito no falla. También tenemos en pista al mismísimo Caballa. Ok, pero bueno, sabes que te la andocho. No es Caballa, Caballa, si es Caballa 128. Pero qué bueno, ok, ya ha llegado el mejor. También tenemos en pista a Black Joff. Pero qué bueno, pego un brinco. También tenemos en pista a Coli 295. Ok, ahora o después de Fast People y de México, Carlitos RT. Ok, pero qué bueno, Tete, sabes que no soy un muñeco. También tenemos de HRT a Pacheco. Que sabes que me los jinco. También está en pista Expo GT 95. Pero qué bueno, no lo arrastro. También tenemos de HRT a Castro. Ok, vengo y me voy. Pero qué bueno, también tenemos a TSK Eloy. Pero qué bueno, sabes que yo me quedo apalancado. Y su compañero 12avo es el pochao. Pero bueno, esta es la parrillota. Estamos en buen rollito, papi. El estilo sabes que se nota. Pero qué bueno, ya es que a nadie lo remedia. Son y media. Va a empezar ya esta clasificación, tengo razón, ha llegado el campeón. Pero bueno, rapeando yo causo la sensación. Pero qué bueno, que no sé si los pilla. Esto es buen rollito TV y así lanzamos las parrillas. Vale, mi Gentix. Vale, mi Gentix. Pues esta es la parrillota que vamos a tener hoy aquí. Durísima, 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 durísima. El HRT de la Red Bull, señores, en el pedazo de campeonato que nos tienen de parado con dos divisiones. Las dos divisiones se van a retransmitir en directo. Buen rollito TV, durísimo.
vamos. Empieza esta quali, señor, lo hemos hecho perfecto, lo hemos clavado los tiempos, lo hemos hecho genial. Grande Espi, gracias por darme ese respiro, hermano, porque la verdad es que no llegaba yo... Los que sois habituales sabéis que yo llego clavado de currar a las 10 y es el tiempo justo que tengo para arreglarme en un momento, pum, ponerme mi pijamiga, mis cosas, mi pijama de cuadros, como dicen por el chat. Y atentos, señores, porque ahora sí, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, comienza esta quali. Comienza esta quali, señores, los pilotos arrancan, como veis, están rodando con esos Red Bull, están rodando con esos Red Bull 2014, los Junior. Ahí lo estáis viendo y estamos en directo aquí, mi gente, que están dando la vuelta de después de boxe, ya están dando la vueltecita de después de boxe, recordar 10 minutitos de quali, 9.22, aún tienen que hacer la vuelta después de boxe, son qualis rápidas, señores. Vamos a ver qué nos depara esta derrota. Para los que no lo sepáis, es una competición por equipos. Todos los pilotos tienen un compañero en pista. Todos tienen un compañero en pista. Cada escudería tiene que poner a dos pilotos en la pista. Y ahí estáis viendo, señores, cosas a tener en cuenta. Dos pilotos de la misma escudería no pueden parar juntos en boxes. Atentos a esa, señores. Atentos a esa. Dos pilotos de la misma escudería no pueden parar junto en boxes. Cada campeonato nuevo que retransmitimos vemos reglas más diferentes, Qué guapo. Qué guapo, señores. Pues ahí lo estáis viendo. Están dando la vueltecita después de boxes. Están todos los pilotos en pista. Veo a Pola y veo a Carlitos. La sección latinoamericana de Fast People. De la escudería Fast People. Todos la conocéis, muy conocida. Pues también tiene una sección en Latinoamérica y ahí estáis viendo a los pilotos. Ahí estáis viendo a su piloto Carlitos y a su piloto Pola, señores. Veremos qué nos deparan los pilotos de Latinoamérica. Esperemos que por tema horario les vaya perfecto, les vaya bien y no tengan que... Y no les perjudique en el campeonato. Porque la verdad nos gusta disfrutar porque esto internacionaliza. Esto internacionaliza. Me encanta, me encanta. Atentos porque paran en boxes otra vez. Tendremos dos vueltas después de boxes. Se lo van a tener que jugar a una última. ¿Por qué tenemos problema en boxes? Porque cada uno sigue una estrategia. Cada uno sigue una estrategia. Tiene un compuesto, ¿vale? Tiene un compuesto distinto en función a la estrategia que va a usar en la lanzada de la carrera. Con lo cual, ahora paran en boxes. Entiendo, para ponerse todos el neumático blando. Como veis, exacto, se está poniendo todos el compuesto, está blando. Para poder marcar ese tiempo. Dice Culti, wow, esa norma tampoco la había visto. No, son normas pues que le dan vida, le dan juego al campeonato. Dice Brio, están frescos ahora, les pilla con 5 horas menos. Bueno, aquí no pasa nada, no pasa nada, tienen que dar el espectáculo igual. Cositas nuevas, mola. Sí, las cositas nuevas mola. Pues vamos a ver, señores, porque ya hay pilotos marcando su tiempo, ya hay mil pilotos marcando su vuelta, como lo es Uri 22. Como lo es Uri 22, ahí lo estáis viendo, señores, quedan 6 minutos 45 segundos para que se acabe esta quali, Atentos porque Epi regala una suscripción. Regala una suscripción, señores, por sorteo, no sé cómo, no sé qué ha hecho, se ha vuelto loco en el chat. Grandioso, Epi, grandioso, mi tete. Y encima le toca a Bambi, tete, encima te toca a ti, hermano. Encima te toca a ti, mi hermano, te lo juro, te digo una cosa, Bambi, te lo mereces, mi hermano, te lo mereces. Eres un grande, mi Epi, mi hermano, que lo sepa. Gigante, mi tete. Y de verdad, me alegro que le haya tocado a Bambi porque... Un tío que se lo merece. Atentos porque empiezan a marcar vueltas. Uri encabeza la clasificación ahora mismo con un tiempo de 1.43.1, señores, un tiempo de 1.43.1. Atentos al piloto de TSK porque viene con un tiempo de 1.43.2, un tiempo de 1.43.2 a 187 milésimas de Uri. ¿Queréis que os cuente una anécdota que flipáis? ¿Queréis que os cuente una anécdota y flipáis? Yo llevo un montón de años, bueno, el que me conoce de hace mucho, me sigue desde hace mucho, de los primeros, yo siempre juego al Call of Duty, de hecho llevo, yo qué sé, 13, 14 años jugando al Call of Duty, una burrada de años. Pues yo tengo un clan desde el Call of Duty Modern Warfare 3 en el que juego, que somos los TSK, de Spanish Killers, nos llamamos. Y me hizo un montón de gracia ver que hay una escudería que se llama TSK.
me hizo un montón de gracia. Y nada, pues son cosas con las que flipo. Y atentos porque se te vuelve a ir... ¡Se activa el tren del hype, hermano! Creo que es la puta primera vez en mi vida que se me activa eso. Creo que es la primera vez en mi vida que se activa eso, el tren del hype. Estoy flipando, señores. Se activa el tren del hype. Se activa el tren del hype. Creo que es la primera... Bueno, creo no. Es la primera vez en mi vida que se me activa eso. Flipa. Flipa. Ahora, en teoría, si la peña se suscribe... No sé si os saldrá ahí en la pantalla, pero si la gente se suscribe, os dan regalos a la comunidad. Gracias por la sub, pero me pillaste con la tarjeta en la mano para regalar una. ¡Hostia, qué loco! ¡Hostia, qué loco! ¡Hostia, Bambi regalando también suscri! Atentos, señores. Increíble. Y se activa el tren del hype. Con eso flipado, ¿eh? Con lo del tren del hype flipado. Me habéis dejado boquiabiertos. De locos. De locos, señores. ¡Hostia! Estoy flipando. Estoy flipando. Y atentos, señores, porque TSK, pochaosle, que le arrebata la posición. Le arrebata la posición a Uri 22. Baja el tiempo a 1.42.4. 1.42.4, seguido muy de cerca de Paul. Atentos al piloto de Fast People. Atentos al piloto de la sección latinoamericana. Atentos al piloto argentino. 1.42.8 para él, a 330 milésimas de pochaos. Tercera posición para Carlitos. Tercera plaza para Carlitos, para su compañero, el mexicano. Ahí lo estáis viendo. Atentos porque está tan solo 3 milésimas de segundo del tiempo de su compañero. Increíble, señores. Increíble, señores. Menudo espectáculo. Menudo espectáculo tenemos en pista. Atento porque viene con una penalización. Esta vuelta no le va a contar. Cuarta plaza, la que cae Uri 22 con ese 1.43.1 que tenía anteriormente. Que tenía anteriormente. Grande Prince que también se suscribe. Grande Prince que también se suscribe. Ahí también se monta el tren del hype. Ay, que me escucho doble. Que me escucho doble. Vamos que nos vamos. Increíble, señores. Increíble, señores. Esto es una locura en pista y en el chat, en todos lados. En todos lados es una locura. Quinta plaza para Expo, que viene mejorando su tiempo. Queda 1:40 de quali. Un tiempo de 1:44.9. Un tiempo de 1:44.9, señores. Ahí lo estáis viendo. Expo GT95. Sexta plaza para Pacheco, para el piloto HRT. 1:45.5. A 612 milésimas. A 612 milésimas. Del piloto Expo. Ahí lo estáis viendo. Seguido de su compañero Castro. Seguido de su compañero Castro. Con 1:45.5. Atentos porque Caballa y Carlos León consiguen mejorar su tiempo. Consiguen mejorar su tiempo. Décima posición para Coli 295. Con un tiempo de 1:47.7. A 2,1 segundos. Seguido de Caballa, que consigue mejorar, pero tiene un tiempo bastante atrasado en este mismo momento. 1:54.1. Y cerrando esta parrillota Black Job, que no ha conseguido marcar tiempo de vuelta aún. Veremos si le da tiempo. Atentos pochao, porque vuelve a mejorar el tiempo de vuelta. Vuelve a mejorar el tiempo de vuelta. Ya roza ese 1:41. 1:42.056 para el piloto de TSK, señores. Para el piloto de TSK. Atentos porque Prince Wiz se ha suscrito y renueva esos 2 meses. Increíble, durísimo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se está lanzando esto. Se está lanzando esto para arriba, señores. Inmersión. Inmersión. Vamos, durísimo, durísimo.
Y ahí lo estás viendo, mi Yandex. Y ahí lo estáis viendo, mi Yexi. Expo GT95 que para en boxes. No le va a dar tiempo ya a dar otra vuelta. Entendemos que se va a quedar ahí. Entendemos que se quedará ahí. No sabremos si va a salir a dar otra vuelta. Una vuelta desmerecida porque no, no va a dar tiempo a completar las dos. No, última vuelta. ¿Alguien viene mejorando su vuelta? ¿Alguien viene mejorando su vuelta? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Eloy. Es Eloy que viene muy cerca de Black. Black Geoff, atentos, la última vuelta de Black Geoff. Que no me había fijado, perdonadme. Black Geoff que ocupa en tan solo una vuelta, en tan solo una vuelta de recorrido, cuarta posición, 1.42.9. Espectáculo de Black Geoff. Atentos Carlos León. Atentos Carlos León, que también mejora mucho, 1.42.5 y se pone en la tercera posición. Carlitos que sube a la segunda. Carlitos que sube a la segunda, señores. Ahí lo estáis viendo, 1.42.3. Increíble, increíble los tiempos de estos pilotos. Atentos porque Pola está dando la última vuelta. Veremos si viene mejorando. Black Geoff que cae a la quinta plaza. Black Geoff que cae a la quinta plaza. Ahí lo estáis viendo. Uri que se acaba lapidando hasta la séptima posición. Ya no puede mejorar porque viene en fantasma. Esta vuelta ya no le está contando. Esto va a ser un tremendo espectáculo. Atento Black Geoff. Atento Black Geoff porque le da tiempo a dar otra vuelta. Y viene mejorando su tiempo. 40 milésimas. No le va, no es lo suficiente para poder alcanzar a Carlos León. Pero atento porque aún le queda otro sector. Aún le queda otro sector. Veremos a ver. Veremos a ver este último sector qué es lo que sucede. Atentos Pola. Atentos Pola. El piloto de Fast People, el argentino, que suba a la primera plaza. No, 41.8. Pero ¿qué está sucediendo, señores? ¿Pero qué está sucediendo aquí? ¿Pero qué está sucediendo aquí? Nos quedamos con Black Geoff porque queremos ver, veremos qué pasa. Pacheco, Pacheco, estaba plaza para él, a lo mejor a su tiempo también. Atento Black Geoff, veremos el tiempo que saca, veremos el tiempo que saca. Y no consigue mejorar. Y no consigue mejorar. Y así queda la parrillota, señores. Se queda la parrillota. Esta ha sido la quali, esta ha sido la quali. Y ahora va a empezar. Ahora va a empezar lo bueno, lo durísimo. Ahora va a empezar lo que todos estáis esperando, señores. Qué ruta. Pola, Pochao, Carlito, Carlos León, Black Geoff, Eloy, Uri Pacheco Castro, Enfoque 95, Coli Caballa, señores. Esto van a ser los pilotados que van a conformar este pedazo de circuito, este pedazo de entrañable circuito de Monza italiano. Ahí lo estáis viendo, señores. Circuito muy corto, pero muy, muy difícil con esas dos chicas. Empieza, 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 empieza. Y esto sale, esto arranca, señores. Pola sale perfecto, pero atentos Pochao, porque sale de una manera, sale con el pegamento en los neumáticos. El piloto de SKK sale con los pegamentos en los neumáticos. Atentos Carlos León, atentos Carlos León, porque se intenta colar, se consigue colar por el medio. Atentos toquecito de Pola, toquecito de Pola. Estamos viendo lances de carrera, no hay problema. Se tocan un poquito, pero no hay problema ninguno. Pochao que empieza a dominar esta carrera. Pochao liderando el pelotón por la primera plaza. Y lo estáis viendo, 29 vueltas frenéticas. Segundo posición para Carlos León. Ahí lo estáis viendo. Tercera plaza para Pola. Los pilotos que se intentan despegar. Black Geoff que se quiere sumar a esa guerrota de cuatro. Quinta posición que la ocupa Carlitos, el mexicano. Ahí lo estáis viendo. Sexta plaza para Eloy. Sexta plaza para Eloy. Muy cerquita en zona de rebufo, intentándose distanciar de Uri, que de sobre el papel parece que lo logra. Uri 22. Ahí sigue en séptima plaza. Otra posición para Castro, HRT. Ahí lo estáis viendo. Seguido de cerquita por Colidos 95 en zona de rebufo. Ahí lo estáis viendo, señores. Décima posición para Pacheco, que se distancia de esa novena plaza, 1.6 segundos de diferencia. Le están alargando ese tiempo, le están echando bastante tierra de por medio rápidamente. Espojete 95, que se queda 3.1 segundos de la décima posición, y Caballa cerrando a un segundito. Ahí lo estáis viendo, se empiezan a distanciar el décimo primero y duodécimo. Ahí lo estáis viendo, primera plaza, sigue Pochao. Realmente no sé si es Pochao, señores, porque me acabo de dar cuenta que pone P-C-H-A-O-S. O sea, será Pechaos. Y le he cambiado el nombre, como de costumbre. Bueno, yo voy a seguir con Pochao. Y que me corrijan, ¿vale? Ya me corregirán por el Discord o que alguien me corrija por el chat. Pero Pochao mola un montón, también, que lo sepáis, O sea, yo me lo pensaría. Y atentos Pola, porque consigue arrebatarle la posición a Pochao. Si sale disparado, señores. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Lo recuperamos.
se tocan un poquito, pero Pola se adelanta en esa misma curva, en esa misma curva, recuperación perfecta, no me lo creo ni yo. Justo en el momento idóneo, justo en el momento idóneo, y Pola le hace el interior y lo pasa. Atentos porque Carlitos se coloca segundo, atentos porque Carlitos se coloca segunda, y lo estáis viendo, derrota, derrota, derrota máxima en todas las posiciones. Tenemos guerra, señores. Carlos León pochao, Carlos León por fuera pochao, defendiéndose. Veremos si es posible Carlos León que lo consigue pasar. Atentos porque Black Joff también lo quiere aprovechar. Atentos porque Black Joff también lo quiere aprovechar, y lo aprovecha, lo aprovecha, lo aprovecha. Pochao que no puede hacer nada, de la primera plaza cae a la sexta. Atentos porque Uri también lo pasa, Uri también lo pasa, señores. Pero qué está pasando aquí, pero qué está pasando aquí, señores. Estos Red Bull están endemoniados, señores. Pochao se está plaza para él. Atentos porque su compañero, su compañero está encima, lo tiene en posición de rebufar, igual que Castro, que también está encima de su compañero Deloy. Ahí lo estáis viendo, novena posición para Coli, Coli que está medio segundito. Décima posición para Pacheco, que se distancia de esa novena plaza. Décima primera posición, 10-11 segunditos de diferencia respecto a Pacheco. Y Caballa cerrando el parrillote, señores, este pedazo de parrillote. Gracias por ese follow, Ivanka, bienvenido a tu casa, mi hermano, bienvenido a Buen Rollito TV. Buenas noches, Sibi. Portaros bien, por supuesto. Aquí somos buenos, somos muy buenos, Ibi, ya lo sabes tú. Atentos porque Pola sigue dominando esta carrera. Atentos al argentino porque va volando. Atentos al argentino porque va volando. Tremendo espectáculo. Un segundo y medio de diferencia respecto a su compañero, señores. Respecto a su compañero. Menudo espectáculo nos están dando los dos latinoamericanos. Aquí lo estáis viendo mano a mano, argentino y mexicano, los dos representando a Fast People en este pedazo de campeonato organizado por Hispania Racing Team, señores. Tercera posición para Uri. Atentos Uri, atentos Uri, porque consigue esa tercera plaza. Menudo espectáculo que estamos viendo aquí, menudo espectáculo que estamos viendo aquí. Uri escalando posiciones, saliendo desde la séptima posición, ya se coloca en posiciones de podio, intentando recortar tiempo a las posiciones delanteras. De momento lo está teniendo difícil porque los primeros van muy, muy, muy rápido. Los primeros van muy, muy rápido, señores. Increíble. Atento Black Joff, atento Black Joff, porque está encima de Carlos León. Aprovechando ese lance está Uri, Uri aprovechándolo, distanciándose, aprovechando para echarte guerra de por medio. Merci por ese follow, Berto74. Bienvenido a tu casa, mi hermano. Bienvenido a Buen Rollito TV, brother, donde vivimos las guerrodas al máximo nivel. Atentos Carlos León y Black Joff, atentos para Carlos León y Black Joff. Black Joff le lanza el paralelo, lo consigue pasar. Carlos León que no puede hacer nada al respecto, se queda en zona de rebufo, se queda en zona de rebufo. No quiere que se distancie mucho, pero Black Joff, el objetivo es coger a Uri. Su objetivo es coger a Uri, Uri que lo sabe, Uri que se da cuenta. Veremos si es posible, veremos si es posible. Está 300 milésimas, Black Joff que viene rodando muy rápido. Ahora Uri intentando poner remedio, intentando ponerle remedio. Atentos porque Carlitos viene con una penalización, Carlitos viene una con una penalización que le puede lapidar, le puede lapidar, y lo lapida, ya tiene a Uri, tiene a, lo tiene encima, tiene a Uri y a Black Joff encima, lo pasan, lo pasan, lo pasan, lo pasan, lo pasan, lo pasan, lo pasan. Atentos Carlitos León, atentos Carlitos, Carlos León, ahí lo estáis viendo que se coloca a rebufo de Carlitos, Carlitos y Carlos. Duelo de tocayos, señores, duelo de tocayos. Ahí lo estáis viendo, duelo de tocayos, señores. Atento Black Joff, tercera plaza para él, que se quiere pegar a Uri. Uri que se empieza a distanciar, Black Joff que quiere poner remedio, pero es que encima también tiene, encima también tiene a Carlitos, que no quiere que se le distancie, no quiere que se escape. Carlos León por su parte tampoco quiere que se le escape su tocayo. Sexta plaza para Castro, que también sigue alcanzando y superando posiciones. Ahí lo estáis viendo, intentando recortar tiempo respecto a los pilotos que tiene delante. Sobre el papel parece que sí, sobre el papel parece que lo logra. Atentos, pisa la salchicha, el Frankfurt, la butifarra, como le llaméis al bache que hay ahí, porque cada persona llama una manera. Vamos Carlitos, viva México, viva México, papá, viva México, güey. Atentos, séptima posición para Eloy.
que viene intentando enmendar los errores que ha tenido, intentando alcanzar a Castro. De momento lo está teniendo difícil. De momento lo está teniendo difícil. Otra posición para Pochaos. Ahí lo estáis viendo. Pochaos 2007. Pegadito a su compañero. En zona de rebufo. En zona de rebufo. Castro que se empieza a distanciar. Castro que se empieza a distanciar. Cae a esa octava plaza. Novena posición para Pacheco. A 3 segundos y medio de su compañero. Décima posición para Colli. Colli intentando recortar tiempo. Ese gap con Pacheco que de momento lo está teniendo difícil. Un décima posición para Expo GT 95 a 8,7 segundos. Y duodécima plaza para Caballa 128, señores. Nos vamos para arriba. Sigue Pola. Pola sigue primero, señores. Dominando esta carrera. El piloto de Fast People dominando esta carrera desde el minuto prácticamente uno. En la vuelta 2 consiguió lanzar ese interior. Y ahí lo veis, desde que ha brillado la primera plaza. No ha querido perder esa posición. Atento Suri, porque sigue segundo. 3,2 segundos lo diferencian de la primera plaza. Black Geoff, que sigue en esa tercera posición, intentando recortar tiempo con Uri. Uri cada vez distanciándose todo lo que puede. Pero Black Geoff en este sector lo hace muy bien. Este sector lo hace muy bien. Va muy rápido. Sobre el asfalto se nota. Se ve la trazada. Ahí lo estáis viendo. Se coloca en posición de rebufo, veremos si lo puede aprovechar, porque Uri no lo quiere permitir y se mueve hacia los lados para sacarlo de esa zona de rebufo. Ahí lo estáis viendo, intentando por todos los medios que el rebufo no se lo cojan. Atento Playoff, porque viene muy rápido Uri defendiéndose. Uri lo está haciendo perfecto. Menuda trazada, gran velocidad. Atento, porque Playoff se va a la arena irremediablemente. Venía muy rápido, ha perdido un tiempo que está aprovechando Uri para ponerse en ese segundo de diferencia, y lo logra, lo consigue, se coloca ese segundo de diferencia, puede respirar, puede coger aire. Atentos, porque se empiezan a separar los pilotos. Veremos en las paradas en boxes que nos deparan, pero ahora mismo todos van con compuesto blando. Menos Carlitos, ahí lo tenéis, que va rodando con ese compuesto medio. Menudos tiempazos que está marcando el piloto mexicano, dominando esta cuarta plaza con el neumático medio. Respecto a los que llevan blando, no es tarea fácil, señores. Ahí lo estáis viendo. Estos Red Bull dan mucho juego, señores. Muy aerodinámico. Recordar que aquí romper para golpe delantero, para golpe trasero, es perder muchísima aerodinámica, ya que en estos vehículos juegan un factor importantísimo la aerodinámica. Como estáis viendo, serían similares, por así decirlo, a la Fórmula 1, pero con más chapa, con menos potencia también, por supuesto. Así que la aerodinámica es una de las partes imprescindibles de estos vehículos, señores. Atentos a eso. Atentos, porque Pola también va rodando con ese compuesto medio. Y mirar cómo va dominando esta primera posición. Menudo espectáculo por parte del argentino. Está siendo increíble el dominio por su parte. Vuelta 6 de 29. Quedan 23, señores. Atento, porque Black Geoff y Uri tienen una guerrota personal, Personal war. ¿Cómo sería guerrota en inglés? Porque guarrota no mola, ¿no? Hostia. Black Geoff, señores, a un segundito. Se distancia Uri. De Culti, pero es verdad que no quedaría bien, no volaría. 2,6 segundos de diferencia. Uri intentando recortar tiempo sobre el papel. Parece que lo logra. Él ha conseguido recortar un segundo ya a Pola. Uri, que también va con ese compuesto medio, rodando muy rápido. Atentos, defendiéndose de Black Geoff. Black Geoff, que viene con ese compuesto blando, señores. Warriors son guerreros. O sea, guerra es war, pero guerrotas sería a war añadirle otas. Es que lo miren por donde lo miren, no se puede pasar al inglés. Lo podemos pasar a otro idioma, pero al inglés no.
menudo espectáculo por parte de Uri, distanciándose cada vez más de Black Geoff, distanciándose cada vez más de Black Geoff. Pero atentos, Black Geoff, gran gestión del desgaste de los neumáticos por parte del piloto de TSK, todo hay que decirlo. Cuarta plaza para Carlitos, que cae cada vez más de la posición de Black Geoff. Ahí lo estáis viendo, a 6,7 segundos que se van a colocar, o 6,8 ahora mismo. 6,8 ahora mismo. Nos quedamos con Guerrotas, sí, sí. No lo internacionalizaremos, Guerrotas. Guerrotas va a ser en todos los idiomas. Warbroken. ¿Warbroken? ¿Broken no es romper? Buah, eso está yendo de las manos a todos ya, Carlitos, cuarta plaza, señores, a 7 segundos de diferencia. Quinta posición para Carlos León. Ahí lo estáis viendo, 1,6 segundos. 1,6 segundos. Y por detrás tiene muy cerca Pochao. Por detrás tiene muy cerca Pochao, que está en zona de rebufo. No le podrá lanzar en esta chicane. En esta chicane no, pero veremos a la salida de ella. Veremos cómo lo hace. Veremos cómo lo hace. La hace bastante abierta. La hace bastante abierta. Quiere cogerla rápida. Quiere cogerla rápida. Lo consigue hacer. Lo consigue hacer. Y se acerca. Se pega. Ahora sí, lo va a intentar. Lo va a intentar en la curva larga. Atentos porque Carlos León se le pone por medio. Carlos León tapando todos los huecos posibles, todos los huecos abiertos y por haber. Ahí lo estáis viendo, Pochao por el exterior, Pochao por el exterior. Lo quiere intentar, lo quiere intentar, lo intenta, lo intenta. Lo logra, Carlos León que no puede hacer nada al respecto. Carlos León que no puede hacer nada al respecto. Ahí lo estáis viendo, saltando por la chicane. Atentos porque por detrás viene Eloy. Se come. Se come el cartel. No ha roto nada, seguimos en pista. Y por detrás Pacheco, veremos porque Pacheco lo querrá aprovechar. Pacheco lo querrá aprovechar y lo aprovecha. Y lo que no puede hacer nada al respecto después de esa salida, ahí lo estáis viendo. Expo GT 95 que para en boxes con ese compuesto duro que llevaba. Cambia el compuesto blando. Veremos a ver la estrategia de este piloto. Veremos con la estrategia que nos depara este piloto. Duodécima posición para Caballa, que sigue con ese compuesto blando, medio depósito. Nos vamos para arribita, sigue Pola dominando esta carrera, dominándolo todo. Compuesto medio, agotando el combustible, que tendrá perfectamente para un par de vueltecitas, si no me equivoco. Atentos porque Uri sí que para en boxes. Atentos porque Uri sí que para en boxes. Se está comiendo la goma delantera. Trasera izquierda, señores, se la está devorando. Guarrotas. Claro, guarrotas. Es que guarrotas no. Guarrotas no mola, tío. Guarrotas no mola. Merci por el follow, Rafa Mousier. Rafa Mousier. Dios, qué puntero el nombre. Venga, Pola, venga, Carlitos. Cuida las llantas, güey. Jaja, fast people presente. Dale, güey. Durísimo. Scientix, Scientix de Latinoamérica, bienvenidos, brothers, a Buen Rollito TV, bienvenidos a vuestra casa. Hostia, vale, claro, vale. Los pillo, Bambi, me ha costado, hermano. Los chistes en inglés aún me cuestan más, hermano. Tan internacional no soy, brother. Warbroken. Warbroken, flipa. Qué súper loco que está, tío. No por avión en mi vida. Atentos, porque Pola cada vez distanciándose más. Pola que se va a lanzar a dar esta última vuelta. Entendemos que parará en boxes en esta vuelta. Veremos si da una más. Da una más. Y va a dar una más. Veremos qué pasa. Porque va a dar otra vuelta. Ahí lo estáis viendo. Segunda plaza para Black Geoff. A 3 segundos. A 3 segundos de Pola, que comienza a verlo. También quiere apurar hasta que él entre en boxes. Veremos cómo le sale. Tercera plaza. Pochaos. Ahí lo estáis viendo, a 11 segundos y medio de Black Geoff, aprovechando las paradas en boxes. Castro, ahí lo tenéis, parada en boxes para Castro, también para Carlos León, también para su tocayo Carlitos, el mexicano. Ahí lo estáis viendo. Novena plaza para Eloy.
Décima posición para Coli. Atentos porque esto es piloto. Eloy ha parado en boxes. Coli 295. Ahí lo tenéis a 33 segundos, seguido muy de cerca por Expo GT 95, que ya paró en boxes, viene con estrategia, lleva compuesto duro, ahí lo estáis viendo, cambia el compuesto medio y cerrando el parrillote tenemos a Caballa, señores. Sigue Pola encabezando, atentos porque Black Geoff se le va aproximando, ahí lo estáis viendo, si no me equivoco no se puede repetir compuesto, con lo cual Black Geoff tendría que cambiar al medio y Pola aún podría optar por poner el blando. Veremos con qué nos deparan estos pilotos, porque van a entrar en boxes. Pola va a entrar en boxes ahora mismo, veremos si Black Geoff entra o no entra y aprovecha el combustible que le queda. Y sigue. Parece que Black Geoff sigue. No para en boxes. Pola que sigue para. El argentino para en boxes. Black Geoff que se consigue despegar de momento. Veremos si le sale bien la estrategia. Uri que ya está cuarto. Ahí lo tenéis. A 17, 17, hasta que no pase por boxes no se regulan los tiempos. Pochaos está a 11,6 segundos de Black Geoff, a sabiendas de que Black Geoff aún tendrá que parar en boxes. Veremos Uri, veremos cuando pase. Ahí lo estáis viendo, 16,9 segundos de respecto a Pochaos. Merci por ese follow, Dave Wolf. Bienvenido a tu casa, brother. Bienvenido a Buen Rollito TV. Pero me quedo con guarrotas, fijo. Es una expresión brutal, me encanta. Atentos porque Black Geoff intentando echar tierra de por medio. De momento no lo logra. De momento Pochaos viene recortándole tiempo. Ahí lo estáis viendo. Pochaos que también tendrá que parar en boxes. Segunda plaza para él. Ahí está. Tercera posición para Uri, que viene recortando tiempo a las posiciones que tiene por delante. Sabiendo que tendrán que parar en boxes y él no. Y él no tendrá que parar en boxes. Atentos con el combustible de Uri, porque parece ser que ha repostado el combustible justo para lo que va. Le van a aguantar los neumáticos, o supongo que esa sería la intención. Cuarta plaza para Pola. Atentos Pola, porque opta por el compuesto duro. Señores, ahí lo estáis viendo. Increíble, señores. Black Geoff que da otra vuelta, señores, ¿eh? Black Geoff que se lanza a dar otra vuelta. ¿Le beneficiará? No creo que le esté beneficiando ahora mismo. No creo que le esté beneficiando, ya que vienen perdiendo tiempo respecto a las posiciones traseras. Pochaos que sí que para, porque ha visto que no le está beneficiando. Dice, Dios maestro, crack, capitán de buque, huracán de risa, Zeus, puto máquina, machín. Tornado durísimo. Buenas noches, ni millas. Madre mía, menudo espectáculo, mi colega. ¿Cómo se prepara el buenas noches? Menudo loco. Será un copia-pega, ¿no? Porque si todo eso se te ocurre en un momento, flipa. Pola compuesto duro y mapa de gasolina hasta el final, pregunto. Pues haces una buena pregunta. El mapa no sabemos, no se puede ver que si está usando mapa de combustible, o por lo menos si se puede ver desde la cámara espectador, que me digan cómo es, porque no tengo ni idea. Pero lo dudo mucho, la verdad que dudo mucho que vaya a aguantar hasta el final, porque no creo que, no sé, sería mucho. No sé, podría ser, no sé. Yo no opino. No sé si es que están obligados a utilizar todos los compuestos, que también podría ser, ¿eh? Me voy a comer un chocobón. Atento Black Geoff, porque va a parar en boxes ahora mismo, ¿eh? Veremos a ver, señores. Y aquí por detrás tenemos Guerrota, Eloy, Pochaos, Carlitos.
Atentos el hoy, el compañero. Atentos al compañero, porque la habilita la pasada, porque sabe que viene más rápido, sabe que viene más rápido. Veremos si consigue recortarle el tiempo para ponerse a la altura de Carlitos. De momento parece que no. Carlitos viene rodando muy rápido, también va con ese compuesto duro. Parece que los dos compañeros están usando el mismo compuesto. Tienen que usar tres obligatorios, pues entonces ahí está la respuesta. Medios, duros y blandos. Grande Piberio, grande Piberio aportando su granito. Grande mi hermano, durísimo. Atentos Carlitos, ahí lo estáis viendo intentando recortar tiempo respecto a la posición de Pola. Pola que viene rodando muy rápido, viene rodando muy rápido. No le consigue recortar tiempo a Uri. Uri que va con ese compuesto blando. Uri que va con ese compuesto blando. Veremos a ver, porque los pilotos de Latinoamérica se lo están guardando. Se están guardando el compuesto blando para las vueltas finales. Lo cual nos va a deparar. Nos va a deparar Guerrota, señores. Nos va a deparar Guerrota. Pola que está a 8,7 segundos. Black Job, tercera posición para él. A 7 segundos de Pola. Cuarta posición para Carlitos, que no consigue recortarle tiempo a Black Job. Ahí lo estáis viendo. Quinta plaza para Eloy, que está muy cerca. Nos quedamos en su cámara porque el piloto de TSK quiere asediar a Carlitos. Carlitos que saca el escudo. Se pone las placas del Warzone. Se pone las placas. Ahí lo estáis viendo. Atentos porque Carlitos toca arena. Eloy lo quiere aprovechar y lo aprovecha porque está prácticamente encima. Atentos porque Carlitos se echa a un lado. Carlitos se echa a un lado. Eloy que lo consigue pasar en la recta. Eloy que lo consigue pasar en la recta. Así que los dos se quedan en el interior y se lo hace. Ahí está. Se la cocina, se la prepara y se la hace, señores. Quinta plaza para Carlitos, que no ha podido hacer nada al respecto. No ha podido hacer nada al respecto, señores. Ahí lo estáis viendo. Ahí lo estáis viendo, señores. Esta plaza para Pochaos. Ahí está, esta plaza para Pochaos. A 5,2 segundos de diferencia. A 5,2 segundos de diferencia. Séptima posición para Castro, para el piloto de HRT. A 11,2 segundos. 11,2 segundos, señores. Octava plaza para Carlos León, intentando doblar a Caballa. A Caballa que se le aparta, le habilita la pasada. Novena plaza para Pacheco, a 10,3 segundos de diferencia. Ahí lo estáis viendo. Décima plaza para Expo. Décima plaza para Expo, GT95, bastante alejado de la cabeza. 27,9 segundos de la novena posición. Undécima plaza para Coli. A un minuto 6 segundos de Expo. Parece que está teniendo dificultades en este circuito. Y cerrando el parrillote tenemos a Caballa. Tenemos a Caballa que va a cambiar de compuesto en este mismo instante. Atentos, Uri 22, que empieza a dominar esta carrera. Empieza a dominar esta carrera bastante con esos 10, 11 segundos de diferencia respecto a la posición de Pola, señores, que se dice rápido. Merci por eso, cheers. Merci por eso, cheers, Piberio, mi hermano. Durísimo, Vitete. Gracias, brother. Atentos porque Carlitos vuelve a acercarse a Eloy, ¿eh? Carlitos vuelve a acercarse a Eloy, toca un poquito de arena. Eloy lo aprovecha, Eloy aprovecha. Uf, Carlitos se va pasando en las curvas. Atentos porque se le va el coche un poquito, consigue estabilizarlo, sigue recto. Tiene bastante tipo de diferencia respecto a la sexta plaza, pero sí que Eloy aprovecha el error y se aleja. Atentos porque Pochaos viene muy rápido. Atentos porque Pochaos viene muy rápido también. Veremos porque le puede jugar una mala pasada. Le puede jugar una mala pasada. Ahí lo está viendo, señores. Las posiciones que de momento se mantienen, de momento se están manteniendo, señores. Ahí estáis viendo a Carlos León. Ahí estáis viendo a Carlos León. Séptima plaza para Castro. Llegamos al Ecuador de esta carrera, señores. Llegamos al pedazo de Ecuador de esta carrera. Guerrotas, guerrotas, guerrotas y más guerrotas, que es lo que nos gusta.
es lo que nos gusta. Esperaremos a la segunda parada en boxes. Esperaremos a la segunda parada de boxes. Quedan medios depósitos de algunos, algunos un poco más, otros quedan un poco menos. Veremos a ver, porque cada estrategia es un mundo. Y Uri va a ser uno de los primeros en parar en boxes. Ahí lo estáis viendo, con menos de un tercio de depósito. Con menos de un cuarto de depósito. Atentos, porque Uri cada vez echándole más tierra de por medio a Pola, pero Pola con las gomas nuevas. Pola que aún tiene las gomas nuevas, señores. Black Joff, que parece que en este sector está rodando más rápido que Pola. Ahí estáis viendo, Black Joff, que viene rodando bastante rápido en estas dos últimas vueltas. Estas dos últimas vueltas las viene rodando bastante rápido, ahí lo veis. Tenemos a Eloy, cuarta plaza para él. Cuarta plaza para Eloy, ahí lo estáis viendo. Tiene menos de un cuarto de depósito también, con ese compuesto medio. Quinta posición para Carlitos, a 3,2 segundos. Parece que empieza a concentrarse. Ese el piloto mexicano. Ahí lo estáis viendo al piloto de Fast People. Sexta plaza, sigue Pacheco. Sexta plaza con ese compuesto duro. Con más de medio depósito de combustible. A 6,3 segundos de Carlitos. A sabiendas de que seguramente parará antes. Séptima posición para Castro, a 13,6 segundos de diferencia. Con ese compuesto duro también. Ahí lo estáis viendo, señores. Un poquito más de un cuarto de depósito. Octava posición para Carlos León, a 2,4 segundos, que ya lo comienza a ver en las curvas. Ahí lo estáis viendo. Expo GT95, que para en boxes, al igual que Uri. Nos vamos para arriba, señores. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque Pola puede pasar a encabezar la carrera de nuevo. Y parece que sí, parece que así va a ser. Y Pola, que va a pasar por meta en este mismo instante. Uri, que sigue en boxes. Pola empieza a dominar esta carrera. Pola, que vuelve a empezar a dominar esta carrera y quiere aprovechar para echar tierra de por medio. Atentos, porque Caballa parece que se ha salido. Vamos a ver si podemos recuperar para ver qué le ha pasado al piloto. Parece que se ha pasado un poquito de frenada, pero ha conseguido salvar el coche increíblemente para no romper nada. Black Joff, que viene por detrás. Caballa, que habilita la pasada. Gran piloto, mejor persona. Y lo estáis viendo, atentos, porque ser doblado. También es una tarea, señores. Y mil millones de respeto siempre por los doblados. Grandes pilotos, mejores personas. Sigue primero Pola, señores. 4,4 segundos de diferencia los que sustentan bajo, detrás de Black Joff. Black Joff, que también va con ese compuesto duro. Atentos, porque Black Joff tiene bastante más combustible. Black Joff viene bajando ese tiempo. Veremos qué rota por esa primera plaza. O Pola conseguirá echar tierra de por medio. Conseguirá poner remedio a esa bajada de tiempo, a ese gap. El ejemplo de un doblado totalmente correcto, grande. Por supuesto, Bambi, di que sí, mi hermano. Es que es así. Y atento, Black Joff sigue, sigue bajando tiempo, señores. Vamos a ver. Tenemos a Uri que sigue tercero detrás de su compañero, que lo va a pasar a doblar. En este mismo instante. Cuarta posición, sigue Carlitos. Y atentos, Pochao, porque cada vez está más cerca. Pochao, que viene con la aerodinámica trasera tocada. Habrá tenido algún tipo de golpe, algún tipo de accidente que no hemos podido recuperar, señores. Y ahí lo estáis viendo, intentando al darle caza a Carlitos, recortándole ese tiempo bastante rápido. Ahí lo estáis viendo, Carlitos, que de momento no puede poner remedio. Merci por ese follow, Yospor93. Bienvenido a tu casa, brother. Bienvenido a Buen Rollito TV.
Sexta plaza sigue Castro, señores, 11,1 segundos de diferencia respecto a Pochaos. Ahí lo estáis viendo, intentando ser cazado por Carlos León. Ahí lo estáis viendo, ahí lo estáis viendo, intentando ser cazado. No, Carlos León intentando cazarlo. No creo que Castro esté intentando que lo cacen. Están intentando cazar. Octava plaza, señores, para el piloto de TSK, para Eloy. Ahí lo estáis viendo, 4,6 segundos de diferencia. Buenas noches, DSL 13, mi hermano. Bienvenido a tu casa, brother. Novena plaza para Pacheco, señores. 1,3 segundos de diferencia respecto a Eloy. Atento porque el piloto de HRT viene rodando bastante rápido. Viene rodando bastante rápido. Le querrá arrebatar la posición a Eloy. Atento porque Pacheco tiene para pocas vueltas. Se lo viene con el depósito lleno. Veremos qué es lo que pasa. Pero Pacheco está encima. Pacheco está encima y lo queremos ver. Y lo queremos ver. Queremos ver qué es lo que pasa. De momento Eloy que se quiere defender. Se quiere defender intentando volver a echar tierra de por medio. De momento lo está teniendo difícil. De momento lo está teniendo difícil. Ahí lo estáis viendo, señores. Y atentos porque se intenta colocar en zona de rebufo. Lo tiene en zona de rebufo. Ahí está, llegan a la recta, llegan a la recta. Veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que sucede. Se intenta lanzar al interior, se tocan un poquito. Pacheco que lo pasa, Pacheco que lo consigue pasar. Ahí lo estáis viendo, se queda en el interior. Atentos Eloy porque se queda en zona de rebufo. Veremos a ver el piloto de HRT, porque ahora de asediar va a acabar siendo asediado si Eloy lo permite. Ahí lo estáis viendo. Atentos porque el piloto de HRT consigue estar echando tierra de por medio en esta recta. Intenta sacarlo de la zona de rebufo. Intenta sacarlo de la zona de rebufo. De momento no. Veremos a ver. Veremos a ver cómo que pasa en esta curva. Atentos porque Castro para en boxes con ese compuesto. Con ese compuesto duro. Vuelta 18 de 29. Atentos porque sigue esto. Pacheco echando tierra de por medio. Se coloca un segundo de diferencia. Ahí lo estáis viendo. Castro que para en boxes sin gasolina. Con ese compuesto duro. Décima posición para Expo GT 95. Ahí lo estáis viendo. Undécima plaza para Goli, que ha tenido un pequeño toquecito. Tiene el coche un poquito roto. Tiene el coche un poquito roto. Aerodinámica delantera y aerodinámica trasera. Y suspensiones traseras y suspensión delantera derecha. Tiene el coche bastante tocaete. Veremos si opta por. Si veremos si opta por. Por parar en boxes o continúa. Pero así. Es un vehículo que pierde muchísimo. Pierde muchísimo. Duodécima posición para Caballa, señores. Ahí lo estáis viendo. Duodécima y cerrando esta parrillota. Tenemos a Caballa, señores. Escuchad el suspiro final, dice. Suspiro es porque estaba cansado ya. Y atentos porque Uri pasa a estar en esa tercera plaza con puesto duro después de esa parada en boxes. Carlitos que para en boxes. Pochaos que suba a esa cuarta plaza aprovechando la parada en boxes. Ahí lo estáis viendo, señores. Atentos porque Black Joff cada vez más cerquita de Pola. 2 segundos y medio, señores. 2 segundos y medio. Los dos pilotos con compuesto duro. Pero atentos porque Pola va a tener que parar en boxes ya. Y Black Joff aún tiene para dar alguna que otra vuelta, señores. Tercera posición para Uri. También compuesto duro. 25,8 segundos de diferencia respecto a las posiciones delanteras. Sabiendo que ellos sí que tendrán que parar. Ahí lo estáis viendo. Cuarta posición para Pochao. También compuesto duro a 7, a 6 segundos. 6,4 de diferencia respecto a Uri, que ha tenido una pequeña salida. Lo intentamos recuperar. Lo intentamos recuperar. Ahí lo estáis viendo. Lo recuperamos. Sí, lo recuperamos, señores. Parece que aquí en esta curva ha tenido una pequeña salida. Ah, pues no, no ha sido en esta, no me la ha recuperado. No me la ha recuperado, señores. Ahí lo tenéis, señores. Primera posición para Black Joff, aprovechando la parada en boxes de Pola. Ahí lo tenéis. Atentos porque creo que ha pasado algo con Carlos León, ¿no?
sí, había salido. Atentos, Uri para en boxes, Pola que va a salir de boxes, ahí lo tenéis, sale de boxes con ese compuesto blando, atentos porque sale con compuesto blando, Uri, ahí lo tenéis, para en boxes también, da muy pocas vueltas con ese compuesto duro, da muy pocas vueltas con ese compuesto duro, recarga gasolina, ahora sí que va a ir hasta el final, ahora sí que va a ir hasta el final, cambia el compuesto blando, ahí lo estáis viendo, para hacer esas últimas vueltas, para hacer esas últimas vueltas, Pochazo aún está por parar, Pola que ya sale de boxes con ese compuesto blando, veremos a ver los tiempos del piloto argentino, porque venía rodando muy rápido y aún no había tocado ese compuesto blando. Primera plaza, sigue Black Joff, primera plaza, sigue Black Joff. Ahí lo estáis viendo, Black Joff aprovechando el rebufo del doblado, aprovechando el rebufo de Carlos León que va a ser doblado, ahí lo estáis viendo, viene muy rápido. Dios, Bambi se ha vuelto loco, Bambi se ha vuelto loco, ha regalado una suscripción de nivel 1 al Gulti, ha regalado suscripciones de regalo en el canal, pero las ha regalado las dos hoy. Estás loco, mi hermano, estás loco, durísimo. El blando se puede repetir. Me parece que el blando se puede repetir si ya te has puesto los otros compuestos. Si ya te has puesto los otros compuestos, creo que sí que se puede repetir. Pero no me hagas mucho caso porque yo solo soy un mero comentarista. Ahí lo estáis viendo, señores. Black Joff, primera posición para él. Primera posición para él después de la parada en boxes incluso. Ahí lo estáis viendo, le sacaba mucha distancia Black Joff a Pola. Ahí lo estáis viendo, atento Black Joff porque se pone compuesto medio. Pero Pola va con el blando, Pola viene rodando muy rápido. Veremos si consigue darle caza, veremos si consigue darle caza. Sobre el papel parece que sí, sobre el papel parece que sí. Veremos si es posible, veremos si es posible. Podría serlo, podría serlo. Atentos porque Pola toca arena. Quien lo aprovecha es Black Joff. Quien lo aprovecha es Black Joff, señores. Se consigue distanciar de él. Vamos a ver Guerrota, ¿no? Vamos a ver Guerrota, ¿no, mi Yendix? Sí, vamos a ver Guerrota. Y aquí tenemos la siguiente. Eloy Carlitos, Carlitos Eloy. Eloy Carlitos, Carlitos Eloy. Los dos pilotos. Atentos porque Carlitos viene rodando con ese compuesto blando. Eloy va rodando. Va rodando con compuesto duro. Ahí lo tenéis. Carlitos echando tierra de por medio. Carlitos echando tierra de por medio. Madre Pola por el campo. ¿Cómo controlar? ¿Cómo controló el coche? Sí, la verdad que Pola está dejando aquí. Está dejando aquí unas marquitas de buen hacer que están siendo bastante durísimas. Sexta plaza para Eloy, señores. 1,8 segundos de diferencia respecto a Carlitos. Se va a colocar en esos 2 segundos de diferencia. Parece que sí. Parece que sí. Atentos, Pochaos, que para en boxes. Atentos, Pochaos, que para en boxes. Séptima posición para Castro. 20,9 segundos de diferencia respecto a la posición de Eloy. Octava posición para Pacheco, señores. Octava posición para Pacheco, ahí lo veis detrás de Caballa. Novena posición para Carlos León a 8,2 segundos de Pacheco. Décima plaza para Expo, ahí lo estáis viendo, señores. Undécima posición para Caballa, que consigue adquirir un puesto. Le arrebata la posición a Coli, que se encuentra en duodécima posición, señores. Ahí los estáis viendo. Primera posición que sigue Black Joff, echando mucha tierra de por medio respecto a la posición de Pola. Atento Black Joff porque viene marcando el tiempo del circuito. Viene marcando el tiempo del circuito con permiso de Pola.
y con permiso de Carlos León, que quien nos tenta el tiempo y por la quien siga Black Jobs. Ahí lo estáis viendo, ahí lo estáis viendo, le comienza a recortar el tiempo, le comienza a recortar el tiempo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vuelta 23 de 29, quedan 6, señores, quedan 6, 6, 6. Solamente quedan 6, mi gente, ahí lo estáis viendo. Y tiempo, y tiempo, y tiempo para Pola. Un tiempazo de 1.40 y 1.4, señores. Consigue bajar el mejor tiempo un segundo. Consigue bajar el mejor tiempo un segundo. Black Jobs sigue primero, 2.4 segundos de diferencia. Uri que se encuentra en tercera posición, bastante asegurada, 22 segundos y medio de la cabeza. Bastante asegurada la plaza la tiene Uri, porque se encuentra 12.8 segundos de diferencia respecto a Carlitos, que tiene esa cuarta posición. Que tiene esa cuarta posición. Ahí tenemos a Eloy, quinta plaza para él, para el piloto de SK. Ahí lo estáis viendo a 5.5 segundos. A 5.5 segundos. Sexta plaza para Pochaos. Sexta plaza que sigue Pochaos. Dice Best Mod on Air. Vamos, Polita. Vamos, Carlito. Sexta plaza, sigue Pochao, señores. Séptima posición para Castro. Séptima posición para Castro. Ahí lo estáis viendo. Ahí lo estáis viendo, señores. 14 segundos los separan de esa sexta plaza, ostentada por Pochaos. Octava posición para su compañero, para Pacheco, que se encuentra también a 10 segundos de diferencia respecto a su compañero Castro. Ahí lo estáis viendo. Novena posición para Carlos León. Novena plaza para Carlos León, a 5.3 segundos de Pacheco. Décima posición para Expo, que está bastante alejado ahora mismo de la novena plaza. Undécima posición para Coli. Y duodécima plaza, señores. Y a 14 segunditos tenemos a Caballa cerrando este parrillote. Cerrando este parrillote. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Atentos porque Pola viene recortándole tiempo a Black Jobs. Vuelta 25 de 29. Vuelta 25 de 29. Atentos porque puede ser espectacular. Atentos porque puede ser espectacular. Atentos porque Pola le arrebata. Le arrebata el mejor tiempo de circuito. Y Black Jobs no lo supera por 5 milésimas. Por 5 milésimas. 1.41, 5.91, 1.41, 4.96. Ah, no, perdonad. Perdonad, perdonad, perdonad. Pensaba que eran. Son 96 milésimas de diferencia. 94. Ahí lo estáis viendo, señores, y atentos porque Pola sigue recortando tiempo. Atentos porque Pola sigue recortando tiempo. Salva el coche, salva los muebles, salva los muebles, Pola, perdonad. Pero Black Jobs aprovecha, pero Black Jobs lo aprovecha. Vamos, que quedan nada, pilotazos, LOL. Durísimo. Vamos, mi gente, estos son las guerrotas, señores. Black Jobs que sigue dominando esto. Black Jobs que sigue dominando esto. 1.9 segundos de diferencias. Atentos, Pola, porque no le quiere permitir. Atentos, Pola, porque vuelva a mejorar el tiempo. Atentos, Pola, porque vuelva a mejorar el tiempo. 1.41, 4.72. Y Black Jobs también mejora el tiempo. 1.41, 5.09. Ahí lo estáis viendo, Pola cada vez más cerquita. Pola cada vez más cerquita. Black Jobs intentando poner remedio. Black Jobs intentando poner remedio. Tercera posición, sigue Uri. Ahí estáis viendo la tercera plaza para Uri, a 24 segundos, casi 25 de las primeras posiciones, que se le están alejando, las tiene muy alejadas ahora mismo. Cuarta posición para Carlitos, a 16.4 segundos. A 16 segundos y medio. Ahí lo estáis viendo al piloto de Fast People, señores. Cuarta posición para él, casi bastante asegurada también. Quinta plaza para Pochaos. Quinta plaza para Pochaos. Ahí los veis. Sexta posición para Castro.
Están bastante distanciados, última posición para Eloy. Atentos Carlos León, porque le quiere dar caza. Carlos León está muy cerquita ya. Carlos León está muy cerquita ya. Y atentos porque Pola y Black Geoff también se aproximan, ¿eh? Pola y Black Geoff también se aproximan. Atentos porque Carlos León consigue pasar a Eloy. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Carlos León, que venía más rápido. Y ahí lo tenéis. Ahí estáis viendo cómo le lanza el paralelo en la recta, señores, y consigue pasarlo. Seguimos con la guerrota aquí arriba. Black Geoff, que sigue echando tierra de por medio, ¿eh? Black Geoff, que se está marcando una espectacular carrera con ese compuesto medio, ¿eh? Y Pola con el blando, que no consigue darle caza. Pola con el blando, que no consigue darle caza. Menudo espectáculo por parte de Black Geoff. Atento Black Geoff, porque venía aprovechando el rebufo de Pacheco. Venía aprovechando el rebufo de Pacheco y quiere marcarse el mejor tiempo de vuelta. Atentos porque los tiempos de Black Geoff están siendo un puro espectáculo, porque recordar que está rodando con compuesto medio y está rodando en tiempos de 1:41.5, señores. Eso está siendo un espectáculo. Dice, estos van con el cuchillo fuera. Y que lo digas, confirmado, vuelta 27 de 29, esto está siendo frenético, nos vamos a quedar por aquí porque parece que no están habiendo derrotas. Vamos a ver la lucha por esta primera plaza, vuelta 27 de 29, atentos Pola, 2,3 segundos de diferencia. Atentos Pola, porque quiere recortar tiempo. Pola quiere conseguir dar caza. Lo logrará, lo conseguirá. Está aprovechando el rebufo del doblado. Veremos a ver, porque viene muy rápido. Aprovechando el rebufo de Pacheco. Ahí lo veis. Pacheco, que también deciros que Pacheco también está rodando muy rápido, porque si no, no estaría ahí, ¿eh? Le habilita la pasada a Pola. Ahí lo estáis viendo, aprovecha su rebufo al máximo. 1,4 segundos de diferencia. Pola trabajando muy inteligente. A un segundo de Black Geoff, que veremos a ver si consigue echar tierra de por medio, si consigue defenderse o si le arrebatan la plaza. Veremos qué es lo que sucede. Y se viene la guerrota. Atentos Pola, porque lo quiere hacer por fuera. Y lo logra. Lo hace por fuera en la chicane. Y en la segunda curva se consigue quedar en el interior. Atento, porque Black Geoff no puede aguantar la presión que le ha hecho Pola, señores. Veremos si podemos volver a recuperarlo. Ahí lo estáis viendo. Y Pola que no permite error, señores. Se coloca la cabeza. Atentos Pacheco, porque viene rodando muy rápido. Atentos a Pacheco, que está doblado, pero espectáculo igual de Pacheco, señores. Ahí lo tenéis. Y adelanta Pola. Consigue pasar a Pola, señores. Ahí lo estáis viendo. Increíble esta guerrota. Veremos si Black Geoff puede recortarle ese tiempo. Sí que está pasando, Bambi. El doblado venía rodando muy rápido. Ahora le ha dejado pasar a Pola, pero venía rodando muy rápido. No le ha quedado otra más que adelantar. Ha sido espectacular y sin ningún tipo de incidente. Y todo perfecto. Y todo pasa. Y todo sale a pedir de boca. Menudo espectáculo. Última vuelta. Y nos quedamos con Pola, por supuesto. Y nos quedamos con el piloto argentino. Nos quedamos con él en su camarita, señores. Ahí lo estáis viendo, esto es un disfrute. Y hoy, señores, estamos a viernes. Luego os voy a llevar para la discoteca, así que cuando acabe la carrera no os mováis, porque vamos a hacer una ride y nos vamos para la discoteca. Os voy a llevar a un canal muy, muy, muy acogedor. Ahí, atentos Black Geoff, porque viene con todo. Con todo lo tenido.
con todo lo que tiene. Ahí lo estáis viendo, se coloca en posición de rebufo. Atentos porque le está haciendo sudar a Pola. Atentos porque está haciendo sudar a Pola. Esto se está haciendo increíble. Esto está siendo increíble. Vamos a ver qué es lo que pasa. Atentos porque ahora Pola se tiene que defender, porque estamos en lo último. Estamos en las últimas curvas, señores. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. No me lo digáis. No me lo digáis. Atentos porque tenemos que rotar en esta última vuelta. Milímetro a milímetro, palmo a palmo, palmo a palmo, señores. Guerra al centímetro, al milímetro, a la micra. Ahí lo estáis viendo, señores. El piloto de Fab People y Black Joff, que perdonad, no sé de qué escudería es. Ahí lo estáis viendo, señores. Atentos, Pola. Atentos, Pola. Porque entra en recta. Primera posición para Pola, segunda posición para Black Joff. Ahí lo estáis viendo, tercera plaza que va a ser para Uri, señores. Tercera plaza que va a ser para Uri. Ahí lo tenéis, cerrando, cerrando esta, cerrando este podium. Tenemos a Uri, señores. Primera posición Pola, segunda Black Joff, tercera Uri. Espectáculo. Pola que ha aprovechado hasta el último momento. Black Joff que se lo ha jugado todo. Atentos, Paechaos. Y atentos, Carlitos. Atentos los dos jugándose esa plata en los últimos milímetros. Jugándose la plata en los últimos milímetros. Veremos qué es lo que pasa. Y Pochaos, Pochaos consigue la cuarta plata. Carlitos, quinto. Menuda derrota de principio. Fíjate, yo todo piloto también. Sexta posición que va a ser para Carlos León. Sexta posición que va a ser para Carlos León. Increíble, increíble, señores. Increíble, menudo espectáculo. Menuda guerrota. Menuda guerrota. Atentos, acompañamos a Carlos León en estas últimas, en estos últimos metros del circuito. Acompañamos a Carlos León en estos últimos metros del circuito, señores. Espectáculo en estado puro. Espectáculo en estado puro. Y sexta plaza para Carlos. Séptima posición que va a ser para Eloy. Ahí lo veis, señores. Y pasa Eloy. Octava posición que va a ser para Castro, el piloto de HRT. Novena plaza para Pacheco. Décima posición para Expo. Undécima plaza para Caballa. Y duodécima posición cerrando la parrillota. Y atento, victoria, 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 victoria para Pola, señores, para el piloto de Fast People de la sección latinoamericana. Espectáculo en estado puro que nos han brindado los pilotos. Espectáculo en estado puro que nos han brindado los pilotos. Y aquí tenéis la clasificación. Primera posición para Pola, segunda posición para Black Joff, tercera posición para Uri, cuarta posición para Pochaos, quinta posición para Carlitos, sexta plaza para Carlos León, séptima posición para Eloy, octava plaza para Castro, novena posición para Pacheco, décima plaza para Expo GT95, undécima plaza para Caballa y duodécima posición para Coli. Y esta ha sido la guerrota durísima de hoy. Vamos, mi Gendix. Me gusta que os guste, me gusta que os guste, que te guste, que me gusta. La verdad es que me encanta, señores, me ha encantado. Y lo dicho, no os vayáis porque os voy a llevar a un lugar muy acogedor. Os llevo a un lugar muy, muy, muy acogedor, mi Gendix. Si me lo permitís, dejadme que os lleve y vosotros ya decidís si os quedáis o si os vais. Pero siendo viernes, esto es bastante necesario. Darme un segundillo. Pues ahí lo estáis viendo, mi gentis. Así que nos vemos. Nos vemos, gracias por estar ahí. Gracias por compartir. Y gracias por todas las cositas del mundo mundial. Durísimo.